واحد من الأمراض اللعينة اللي بتصيب الإنسان هو التصلب العضلي الجانبي، مرض خطير سريع الانتشار في الجسم، قاتل في غضون سنوات، وبيحد من حركة المصاب به لدرجة قد تصل إلى الشلل الكامل. ورغم أن الحياة ما كانتش عادلة مع خوان كارلوس أونثوي، لكن الابتسامة ما فرقتش وشه، والأمل ما اختفاش من كلامه، والشجاعة فضلت ظاهرة في ملامحه. لو حاسس أن يومك صعب، إن مشاكلك كتير، إنك مش قادر تواجه، افتكر أونثوي وهو قاعد على كرسيه المتحرك. مش إحنا اللي بنطلب منك ده، لأ، أونثوي بنفسه هو اللي بيطلب. أونثوي بدأ مسيرته كحارس مرمى في نادي أوساسونا قبل ما ينتقل إلى برشلونة سنة 1988. اختفى لعامين في ظل أندوني زوبيزاريتا، لكنها كانت فترة كافية علشان يشتغل مع يوهان كرويف ويتعلم منه. وعلى حد قوله، فيجب عليك أن تكون غبياً للغاية حتى لا تفهم تعليمات كرويف. بعدها انتقل إلى إشبيليا وعاش فترة ناجحة جداً لسبع مواسم، وتزامل مع لاعبين كبار زي دييجو مارادونا ودييجو سيميوني ودافور سوكر. بعد اعتزاله اشتغل أونثوي كمدرب لحراس مرمى برشلونة بين سنة 2003 و2010، وتواجد في الجهاز الفني لفرانك رايكارد وبيب جوارديولا عشان يكون شاهد على حقبة تاريخية في النادي الكتالوني، قبل ما ياخد خطوة أكبر ويبقى الرجل الثاني في الجهاز الفني للويس إنريكي في سيلتا فيجو سنة 2013. وسنة واحدة في سيلتا فيجو كانت كافية للويس إنريكي وفريق عمله علشان يرجعوا برشلونة، وطبعاً أونثوي كان شريكه في الرحلة دايماً. بعد نهاية مغامرة برشلونة سنة 2017، بدأ أونثوي طريقه كرجل أول في سيلتا فيجو ثم جيرونا، لكن في فبراير 2020 مسيرته التدريبية وصلت لنقطة الختام بشكل صادم ومفاجئ. تم تشخيص أونثوي بمرض التصلب العضلي الجانبي، وتدهورت حالته سريعاً، وبقى محتاج كرسي متحرك علشان يتنقل، لكن الابتسامة ما غابتش عن وجهه. Nos guste o no nos guste, la vida continúa. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, porque además a todas esas personas yo creo que en un momento dado perdemos, yo creo que a todos les gustaría que vernos pues eso, con buena cara, sin perder la sonrisa, tirando para adelante, ¿no? Porque esto es la vida, ¿no? Yo creo que a veces incluso tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Al final creo que nacemos justamente para eso. وعلى مدار أكتر من سنة ونص، ما توقفش أونثوي عن بث الأمل وعن المطالبة بمزيد من الدعم المادي والمعنوي لمرضى الضمور العضلي. لكن الأسبوع اللي فات قرر أونثوي يرد جزء من الدين للنادي اللي بدأ فيه مسيرته، أوساسونا. أونثوي زار أوضة لبس أوساسونا بطلب من المدرب خاجوبا أراساتي علشان يحمس اللاعبين قبل مباراتهم الصعبة في ملعب فياريال. واللي قاله أونثوي في خطبته يومها هو مش بس درس للاعبي كرة القدم، بل درس للإنسانية كلها. Gracias a ti, Yagoba, por darme esta posibilidad, porque de entrada, ayer cuando estábamos aquí, me dice, pues, oye, quiero que vengas mañana a charlar con el equipo. Y la verdad que lo primero que me vino a la cabeza es, hostias, ¿cómo voy a desaprovechar la posibilidad de charlar un rato con los jugadores del primer equipo de mi tierra, el equipo que me ha dado la posibilidad de crecer, de hacerme como futbolista y que en un momento dado me dio la posibilidad de convertir lo que era mi hobby, como a todos vosotros, en mi profesión, ¿no? Y además, joder, unas instalaciones que yo tuve junto con un montón de compañeros de diferentes edades, tuve el gusto y el privilegio de inaugurar. Tajonar se inauguró en el 82 y justamente fue el año que yo firmé por Osasuna, mi primer año de juvenil, y inauguramos estas instalaciones. Imaginaros ahora el tema de los porteros, ¿no, Richard? Ya el tema de tener un espacio para los porteros y tal parece como algo normal, un entrenador de porteros, todas estas cosas, ¿no? En el 82 Osasuna se preocupó ya de los porteros y nos puso una persona, Nemesio Esparza, que nos entrenaba a nosotros y nos hicieron un espacio
para que nosotros entrenásemos, ¿no? Entonces, bueno, pues después no es casualidad pues, que yo saliese, que detrás mía vino Jesús Unanua, que después vino Javier López Vallejo y unos cuantos, ¿no? Y como habéis salido también en otros puestos, ¿no? Decía Yagoba que bueno, pues un poco que darle visibilidad, ¿no?, a la enfermedad. Pero no tengo ganas de contaros, no quiero que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste, o no quiero transmitir eso. Yo justamente lo que transmito es lo contrario, ¿no?, que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad cabrona, muy jodida, sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida, ¿no? Y eso es lo que trato de transmitir. Y si me permitís, mira, lo que os voy a transmitir es dos sugerencias, una petición y un deseo. Es un poco lo que he pensado, ¿eh? ¿Y las sugerencias cuáles son? Pues mira, la primera es, y son experiencias propias, evidentemente, como podéis comprender, es que animaros a que si en un momento dado tenéis una debilidad, si tenéis un problema verdaderamente importante que no sois capaces de solucionar, que lo hagáis saber a alguien. Todos tenemos, en nuestra vida, o cercano o más lejano, todos tenemos a alguien de confianza al que en un momento dado poderle decir tengo un problema. Y normalmente los hombres, en este caso, ahora que está muy de moda todo esto de la igualdad y tal, pero nosotros, por lo menos en mi generación, nos hemos crecido, pues, hostia, decía que el hombre, los hombres de la casa no se podían quejar. Y claro, si no te quejas, ¿cómo cojones te van a ayudar? Y hay mucha gente alrededor nuestra que nos quiere echar una mano. Entonces yo creo que obviamente es algo que yo he sufrido en algún momento, que lo he sentido así y que os animo a que hagáis. Posiblemente ya lo hacéis, pero si alguno no lo hace, además suele ocurrir muchas veces en los vestuarios que, hostia, no voy a demostrar debilidad, a ver si este compañero mío se va a dar cuenta, ¿no? Y muchas veces, cuántas veces pasa que el compañero que está al lado vuestra también tiene un problema y también está jodido. Y en el fondo estáis cerca muchas horas y no nos echamos o no nos conocemos realmente en muchas situaciones muy, muy, muy cercano, de manera muy cercana, ¿no? La segunda, y creo que muy importante, y creo que tenéis un entrenador que ya va en esa línea, que seáis valientes y atrevidos. Y eso os lo puedo decir por mi experiencia personal actual, que a mí me da mucha tranquilidad. Me da tranquilidad mirar atrás y tener la sensación de que me puedo reprochar muchas cosas, sin ninguna duda, pero en cuanto a proyectos que estaban en mi cabeza, a ilusiones que tenía de en un momento dado ser portero, después de querer ser entrenador, pero con pasos intermedios, entrenador de portero, segundo entrenador, cuando verdaderamente he sentido que quería hacer algo y me ha apetecido hacerlo, me tiró a la piscina. Entonces eso a mí me ha dado una tranquilidad en estos momentos con esta enfermedad que creo que es importante y que me ayuda muchísimo para llevar la enfermedad como la llevo, ¿no? Entonces, ser valientes y atrevidos. Pues la sensación que tengo es que uno está mucho más tranquilo cuando mira atrás y dice, hostias, lo intenté, salga mejor o salga peor, pero lo intenté, que con esa sensación de decir, hostia, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, ¿no? Eso yo creo que te remuerde mucho más la conciencia, ¿no? Y creo que ese es un aspecto que a mí por lo menos me ha ayudado mucho y que os lo sugiero también. ¿La petición cuál es? Pues mira, os diría que en el momento que aparezca, y ojalá tarde mucho, una derrota, un mal día, cualquiera de los que estáis aquí, del staff, un momento que el entrenamiento no sale nada, un día que estáis ahí entrenando y os están apretando y tenéis la sensación de que no podéis más, que os acordéis de mí. De este tío que tenéis aquí enfrente, que hace 4 días estaba jugando como vosotros, que hace 2 días más o menos estaba formando parte de un staff y que hoy estoy en una silla de ruedas. Que os acordéis de mí, pero no como algo triste, como os decía antes, no quiero transmitir eso, justamente con un único objetivo, y es que os sirva ese pensamiento en un momento dado para decir, esto merece la pena. Soy un privilegiado, el poder tener salud, el poder trabajar en algo que os gusta, eso es la hostia.
Eso es la hostia. Entonces, que tengáis esta sensación. Esa sería mi petición. Cuando estéis jodidos, lo decimos, y hay muchos momentos, y lo hemos pasado todos, acordaros, pero con ese objetivo, con esta sensación de decir, hostia, hoy acordé del cabrón ese de la silla de ruedas, pero para levantarme y para seguir funcionando, ¿no? Y el deseo, y con esto termino, y os dejo tranquilos, ir a entrenar, el deseo es que salgáis ahora ahí al entrenamiento, que lo disfrutéis, como el mejor del mundo, porque es el mejor del mundo, porque es el de hoy y es el que tenemos asegurado, lo tenéis asegurados todos, y que mañana salga el plan, mister, tal como lo tenéis planteado y lo habéis trabajado seguro con el staff técnico toda la semana, y que vosotros tengáis la efectividad suficiente para convertirlo en puntos, que podáis venir de Villarreal con 3 puntitos cojonudos para disfrutar con vuestra gente querida y sobre todo con la afición, que ya sabéis que están deseosos de que sigáis en esta línea. Con esto termino. ¡Aupas Osuna, chavales! ¡Vamos a ver! وبينما انهمك أنثوي في حديثه مع لاعبي أوساسونا، كان في لاعب مركز معاه أكتر من غيره، لاعب قدر يحس بالرسالة اللي أنثوي بيحاول يوصلها، ببساطة لأن اللاعب ده هو أكتر من اختبر المعاناة بين كل زملائه. تشيمي آبيلا، مهاجم أرجنتيني، عنده 27 سنة، ممكن مش كتير من الجمهور يعرفه، لكنه شايل في جسمه قصة كفاح رهيبة. كفاح بدأه في الأرجنتين لما كان على وشك اعتزال كرة القدم علشان يقدر يعول أسرته في وقت ما كانش لاقي فيه نادي مهتم بخدماته، ولما مسيرته انتعشت وقدر يوصل للدوري الأسباني اتعرض لتجربة قاسية في بداية 2020، نفس وقت تشخيص إصابة أنثوي بالضمور العضلي. أبيلا اتعرض لقطع في الرباط الصليبي برجله الشمال وغاب 9 شهور كاملة، وبمجرد تعافيه اتعرض لقطع تاني في الرباط الصليبي لكن في رجله اليمين المرة دي. علشان يبتعد أبيلا عن الملاعب 435 يوم، فترة كانت قاسية جداً. وبينما كان بيلقي أنثوي خطبته على اللاعبين، قرر أبيلا إنها لحظة الانتفاض. في ملعب لا سيراميكا أمام فياريال بطل الدوري الأوروبي والفريق الوحيد اللي ما كانش عارف طعم الهزيمة حتى لحظتها في الدوري الإسباني، وتحديداً في الدقيقة 82 أثناء التعادل 1-1، دخل أبيلا أرض الملعب، ومش هيحتاج إلا 5 دقايق علشان يسجل جول رائع قاتل خطف به الفوز لأوساسونا في ليلة سحرية، علشان يسجل أول هدف ليه من 9 شهور و12 يوم بالتمام والكمال. Nos enseñó muchísimo, nos inspiró muchísimo y hoy si lo hemos hecho un poco feliz, ya para nosotros es la leche ya.